El imputado habría ofrecido un gran porcentaje de ganancias para que las víctimas le confiaran el dinero. En las últimas horas, por lo menos se tiene referencia de 4 personas que han entregado más de 4 mil dólares cada una de ellas a un ciudadano que en las últimas horas ha sido aprehendido. Estamos hablando de un sujeto de 23 años que no tiene una actividad específica de circunstancia laboral. Por el contrario, estaría utilizando un mercado financiero llamado Forex. Este mercado Forex ya ha sido de alguna manera cuestionado a nivel internacional por el intercambio de moneda internacional. Tendría esa suerte de estar ofreciendo réditos económicos que van más allá del 10%, vale decir, ganancias económicas a la inversión.